presentamos a Dios Maestro. Los maestros nunca mueren. Siempre viven en tu recuerdo. Estaban ahí cuando llegaste y seguían ahí cuando te fuiste. Algunos te enseñan que el mundo se puede acabar en cualquier momento. Y otros te enseñan que el mundo ya se acabó. Y otros no te enseñan nada. Hay presencias amables en las que confiaste. Y si tienes suerte, tal vez haya alguien que confió en ti. El cociente lo obtenemos dividiendo el polinomio entre el divisor. Y para obtener el polinomio original, tenemos que multiplicar el cociente por el divisor. El señor Romero no era un maestro común. Era una fuerza de la naturaleza. Un huracán de ecuaciones, palabras y tiza. ¿Está claro? Y nunca se rendía. ¿Quién puede darme el cociente? ¿Sí? ¿3x más 2y? No. Señor, yo... ¿Sí? ¿Lo mismo que dijo ella, pero al cuadrado? No. ¿Alguien más? Sí. Romero era duro. Tenías que respetarlo. Y querías que él te respetara. Al menos, yo quería eso. Señor González. 2x más 10. Correcto. 2x más 10. ¡Gol! ¿Y el residuo? 6. El residuo, 12y más 3. Bueno, no era un dotado para los polinomios. Pero me estaba esforzando y Romero lo sabía. Al menos, eso creía yo. Estudien la ecuación como la hemos hecho aquí. Esa es la forma de resolverla. Para mañana, estudien la unidad 7 de la sección 15. Y aquí tienen sus exámenes. El viejo Romero y yo habíamos pasado por muchas cosas. Teníamos una historia. Romero calificaba sobre 5 y gracias a él había entendido que un humilde 3 podía ser más respetable que un 5 obtenido con trampas. Un humilde 3. Kevin González seguía siendo respetable. ¡No puede ser! Pero Federico Sarmiento no era Kevin González. ¿Qué te pasó? ¿Quieres saber qué me pasa? 4-8. ¿Sacaste 4-8 en la clase avanzada de matemáticas? No es un 4-8. Es un 4-5. ¡Soy un idiota! Para cualquiera, esto podría sonar pretencioso. Pero Fede no era pretencioso. Él simplemente era el genio de las matemáticas. Las buenas calificaciones le llovían del cielo. Idiota, definitivamente eso es lo que eres. No, déjalo en paz. Voy a colgar este examen en la cabecera de mi cama. Como una advertencia de que no me puedo descuidar. Fede, ¿qué es esto? Algo que escribió Romero. Buen trabajo. ¿Eso lo escribió Romero? ¿Sí? ¿Por qué? No, por nada. ¿Lo hace seguido? A veces, a ti no te lo escribe. Sí, claro. De vez en cuando. Sí, solo que de vez en cuando significaba nunca. No es que estuviera celoso, sencillamente me preguntaba. Solo me preguntaba. Después de todo, prácticamente nos tuteábamos. ¿Señor Romero? Señor González. Yo quería que me dijera cómo voy en su materia. En general. Me refiero a términos generales. Matemáticas. Eso. Rápido y claro. Algo que permitiera una respuesta concreta. Vamos a ver. Aquí tengo las notas.
Kevin González ha sacado un 3. Y un 3-5, ¿es correcto? Bueno, sí. ¿Algo más? Es que yo quiero que me diga si voy bien en la materia o no voy bien. ¿Cómo cree usted que va, señor González? Falta. Responder a la pregunta con otra pregunta se castiga con tiro directo al arco y amonestación del jugador. Pues el 3-5 es mejor que el 3. Aunque no tanto como el 4-5. O un 5. Lo sé. Gracias por hacérmelo saber, señor González. Sí, de nada. ¿Algo más? No, nada más. No, nada más. Abran sus libros en la unidad 17. Pero en la noche no podía sacarme eso de la cabeza. ¿Cómo va todo, campeón? Bien. ¿Estas son tus calificaciones? Sí. Otro 3. No hay nada de qué avergonzarse, ¿verdad? No. Pero de repente, por alguna razón, ese respetable 3 ya no se veía tan respetable. Estos son los resultados del examen del martes. De semestre será dentro de 2 semanas. Así que les sugiero que empiecen a estudiar desde ahora. ¿Pero quién necesitaba estudiar desde hoy? Yo no. Había sacado un 4-5. ¿Señor Romero? ¿Señor González? ¡Que suenen las trompetas! ¡Miren, saqué un 4! ¿Sí? No sé. Las trompetas no sonaron. ¿Eso fue todo? ¿Qué estaba sucediendo? A la mañana siguiente, llegué todavía más temprano a la escuela. Señor Romero. Era hora de hablar, sin barreras. De igual a igual. Señor González, he estado pensando en lo que me preguntó. ¿En serio? Y pienso que lo entendí. Bueno, entonces, sin resentimientos. Déjenos salir. Los elogios, los aplausos, las trompetas, por favor. Creo que puedo ayudarlo. ¿A ayudarme? Podemos comenzar esta tarde. Nos queda poco tiempo. Naturalmente, una o dos preguntas me vinieron a la mente. ¿Comenzar qué? A prepararnos para el examen del semestre. Quedan 2 semanas y muchos temas por cubrir. Pero yo nunca mencioné un examen. Podemos trabajar por las tardes después de clases. Señor Romero, espera un minuto. Lo que yo quería es que me dieran un aplauso por un trabajo bien hecho. Y él me estaba dando... una oportunidad para mejorar sus notas. Usted me dijo, señor González, que un 3-5 es mejor que un 3, pero no tan bueno como un 5, ¿lo recuerda? Bueno, sí, pero es que... Yo creo que usted puede sacar ese 5, señor González, y además creo que lo desea. ¿Un 5 en matemáticas? De pronto, todo estaba claro. Las matemáticas producían daño cerebral. Romero se había vuelto loco. Profesor... avíseme lo que decida. Señor Romero, yo jamás sacaré un 5. Eso depende de usted, señor González. Bueno, como dije,
estaba lleno de sorpresas. Era ridículo. Hola, Kevin. Hola, Fede. Yo no era Federico Sarmiento. Yo podía sacar un 4 alguna vez, con suerte, pero no podía presumirlo. ¿Me lo sostienes, Kevin? Buen trabajo. Justo lo que necesitaba para subirme la moral. X más 2Y es igual al resultado del común denominador. Así entré a la Catedral de las Matemáticas. Todos los días después de clases, el señor Romero y yo nos reuníamos para buscar lo imposible. ¿Qué les aplicamos? La ley conmutativa. No en este caso. La ley conmutativa es otra. Y lo imposible cuesta. No es que yo creyera que iba a pasar el examen con 5. Pero por alguna razón, el señor Romero estaba seguro de que así sería. Y si él lo creía, bueno, tal vez todo era posible. Aquí la clave es la factorización. Ahora quiero que busques la variable. Pero no todo era tan difícil. ¿O sí? Era infernalmente difícil. Pero más allá de las ecuaciones, había algo más. Es X. Esa es la respuesta. Aquí si aplicamos esa regla, la de los cocientes inversos, que nos dice que los resultados... Me agradaba. Estaba conociéndolo, y él me estaba conociendo. Menos 2X. Lo curioso es que nunca hablamos de nada personal. No teníamos que hacerlo. Es correcto, señor González. Hablar de matemáticas era suficiente. Estaba empezando a considerar la posibilidad de que no sería masacrado en el examen. ¿González? Yo creí que... Hoy no podemos tener clase. Tengo una cita. ¿Ah? ¿Una cita? ¿Estaba bromeando? El examen era el viernes y él tenía una cita. Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿no? No, creo que mañana tampoco podré venir. Estaba apresurado. Parecía que estaba huyendo. Había asaltado la caja de la escuela. Pero... ¡nos faltan 6 unidades más! Tendrá que prepararse usted solo, señor González. Tiene que revisar números reales y factorización de la unidad 12 a la 18. ¡Pero no puedo hacer eso solo! Inténtelo, señor González. De eso se trata el examen. Señor Romero, todo esto fue idea suya. Tenemos un trato. ¿No es así? Lo siento. Tengo que irme. Nos veremos el viernes para el examen. Pero yo... Me sentí traicionado. Ahí estaba prácticamente rogándole que me ayudara y él solo me lanzaba un yunque como salvavidas. Yo... No había nada más que decir. Excepto por una cosa. Pensé que usted era mi amigo. Yo no soy su amigo. Soy su maestro. Y eso fue todo. Me traicionó. Me dio el beso de Judas y me quedé sin nada. Nada más que... rabia. Pongan sus cuadernos en el piso y los lápices en el pupitre. Pero el día del examen estaba calmado. Sabía lo que tenía que hacer. Tienen una hora para responder el examen.
Comiencen ya. Muy bien. Era hora de trabajar. ¿A quién le importa? Las matemáticas son ridículas. Factorice esto. Se terminó el tiempo. No, profe. Entreguen sus exámenes. No esperaba esto. Pero es lo que tiene. Kevin. No estaba jugando. Él dijo que dependía de mí, así que elegí qué hacer. Sacar un cero, un perfecto y respetable cero. Claro que estaba orgulloso de mí mismo. Toda la tarde y parte de la noche lo estuve. Después de eso, bueno, nada dura para siempre. Ni siquiera el orgullo de haber hecho algo estúpido. Supongo que puedo decir que fue uno de los fines de semana más largos de mi vida. Vi tanta televisión que los ojos se me pusieron cuadrados. Necesito hablar con el profesor Romero, por favor. Un momento. Me sentía muy mal. Por mí y por Romero. Pero no era tarde. Todo se podía corregir. González, ¿puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Romero, por favor. Ah, no, no, el profesor no está. Bueno, ¿puedo dejarle un mensaje? Seguro, un tratado de paz. Lo que sea. El señor Romero murió esta mañana. Estaba en su casa. Acabamos de recibir la triste noticia. Desde hace un tiempo no se sentía bien. Fue su corazón. Daremos un aviso formal más tarde. Mientras tanto, yo me encargaré de sus clases. Un educador por el cual sentíamos un gran respeto. El señor Romero fue un gran hombre, un buen maestro. Tienes 13 años. La vida es una serie de eventos. Una cosa sucede y luego otra. Las cosas siguen. Tal vez el espíritu humano no es de caucho. Elástico y difícil de romper. Tal vez somos más egoístas de lo que pensamos. O tal vez lo que les pasa a los demás les pasa a los demás, no a nosotros. En fin, a la semana siguiente, la vida fue casi normal. Yo me sentía horrible, pero sobreviviría. Tenía 13 años y un corazón fuerte. Tenía a mis amigos y claro,
mi infierno privado. González, lo espero en el salón a las 3. En punto. ¿Qué hiciste? Pase, González. Sí, señor. Era el último lugar sobre la Tierra en el que quería estar. Ocurrió algo raro. Y pensamos que usted es el único que nos puede aclarar esta situación. Cuando vi ese sobre, supe lo que había pasado. Estos son los últimos exámenes de matemáticas. Están todos. Todos, menos el suyo. ¿Qué? El profesor Romero, el fin de semana antes de morir, calificó estos exámenes. Pero su examen no aparece por ninguna parte. Simplemente se extravió. ¿Qué vamos a hacer? Usted necesita una calificación. ¿Tiene alguna sugerencia? No, señor. Bueno, pues el profesor Romero, sí, dejó este examen para usted. Tiene 50 minutos para contestarlo. Ni un segundo más. Tome asiento, por favor. Cuando tomé ese examen pensé en muchas cosas. En cómo conocí al profe Romero. Y en que nunca lo conocí del todo. En cómo él me trató como un hombre. Y cómo yo actué como un niño. En cómo lo defraudé. Y decidí que ahora no lo haría. Yo había esperado de Romero elogios y palmaditas en la espalda. Pero él me había dado justicia. Esa era su última lección. Y no la olvidaría nunca. Lo importante no es que te adule. Lo importante es que sean justos contigo. Las palmaditas en la espalda son para los débiles. Y yo no lo era. Se acabó el tiempo, señor González. No lo tiene que calificar. Es un 5. Señor Romero.